Buenos días, amigos, seguidores del canal. Yo quería hablar hoy sobre un tema que me parece interesante. Yo creo que debíamos hablar. A mí me gusta aportar siempre alguna cosita, ¿no? Bueno, yo quería hablar hoy sobre el saludo motero, el compañerismo encima de la moto, la unión que hay entre los moteros, entre comillas, porque los hay de todo tipo, hay de todo en la viña del Señor. Bueno, yo quería hablar primero del origen de la V. Hay polémica siempre, el saludo en V, ¿no? Para los novatos que no sepan. Cuando uno cruza con otra moto por carretera, normalmente uno saluda extendiendo el brazo hacia fuera de la moto, ¿vale? Y haciendo la V. ¿Por qué? ¿De dónde viene ese saludo motero? Bueno, si nos remontamos la historia, en la época medieval hubo guerra entre los galos, los británicos, y los británicos perdieron una guerra gracias a los arqueros, a los que utilizaban armas de arco en el otro bando, ¿no? Entonces, ¿qué hacían los británicos? Cuando capturaban uno de los soldados, que posiblemente era arquero, le cortaban estos dos dedos. ¿Por qué? Para que no pudieran ya disparar las flechas. ¿Qué pasaba? Que cuando dos soldados se cruzaban, entonces un soldado hacía así al otro, como diciendo, tengo los dos dedos, como chuleando, como premio por tener los dedos, ¿no? Es curioso, ¿no?, la historia. El famoso piloto de carrera Barry Sheen tenía la manía de que cada vez que ganaba una carrera, pasaba con la moto por el circuito haciendo la V. La V de que de victoria, claro. Barry Sheen, podemos decir que fue el precursor de verdad de la edad moderna del saludo motero, la V. Bueno, y ahora, hablando sobre el saludo motero, es una cosa que yo hago hincapié. Saluden las motos en la carretera. No importa qué marca es. No importa si es una moto RR, una Trail, una Harley Davidson, una Custom. No importa. Vamos a saludar. Vamos a ser compañeros. Es bonito que tú vayas por una carretera y estés, pum, saludando a uno y a otro, ¿no? Yo creo que eso es muy bonito. Entonces yo incentivo a que el saludo no se pierda, porque yo hace poco hice una ruta y todas las motos que me venían de frente, todas, absolutamente todas, yo les saludaba. El 60 o 70% me contestaba, me saludaba también. Y yo fui haciendo un experimento durante la ruta, ¿no? Dejaba de saludar a ver quién me saludaba. Es curioso, cuando veía el manillar alto, Custom, Harley Davidson, los que llevan R no me saludaban. Curioso, ¿no? ¿Por qué? Sin embargo, los que llevan Harley Davidson, al verme ya de lejos, ya sacaban la mano, la V. Si tú eres motero, eres motero, tío, eres motero. Vamos a saludar. ¿Qué coño importa si es la que viene de frente a una Harley Davidson, o si es una R? ¿Qué coño importa eso? Viene con un casco puesto, es un motero. Tiene pasión por la moto. Vamos a respetarlo, vamos a saludarlo. Coño, ¿qué se está perdiendo eso? Yo vine frustrado de esa ruta porque el 70% sí contestaba, pero había una cantidad de 30% que para mí era una cantidad muy grande, que no sacaba la manita para nada, ¿eh?
qué va, qué va. Yo creo que ni entre ellos, ni R ni nada, ¿tá? Yo creo que el saludo no se debe de perder, vamos a seguir. Lo único que nos une en la carretera cuando cruzamos con un compañero, ¿no? Lo único que nos une es el saludo motero. Es bonito. Tú vas por la carretera, tú sacas la manita, sea una R, me da igual lo que venga, ¿sabes? Me da igual. Es motero. Lo mismo le digo a los que llevan custom, los que llevan Harley. Saludar las R, saludar las trail. A lo que me refiero, el saludo motero no se puede perder, coño. Vamos a mantener saludo motero. ¿Qué pasa? Que os da trabajo, os cuesta dinero, saca la manita. Y uno dirá, no, está prohibido soltar el manillar. Vale, están prohibidas muchas cosas. Pero un momentito que tú hagas así con los dos deditos, se agradece. Yo creo que sí. A mí me satisface ver eso en carretera, ¿sí? Otra cosa es el compañerismo también. Hay que ser compañero. Hay que ser compañero. Pero no solo de boquita, porque hay mucha gente que yo soy motero. Bueno, motero es el que tiene pasión por la moto, ¿vale? Detrás de motero hay un ser humano, el que lleva la moto. Y el ser humano debe tener un mínimo de amabilidad con los otros seres humanos. Y más si él tiene una moto y el otro también tiene moto. Vamos a ayudarnos, vamos a ser compañeros. Que yo me encontré una R tirada en una carretera, que tuvo una avería. Porque lo identifica, ¿no? Los novatos no lo saben, pero los moteros sí lo saben. Ponen el casco en el suelo. Si tú pasas por una carretera, ves una moto con un casco puesto al lado en el suelo, es porque está pidiendo ayuda, porque está averiado, ¿vale? Yo he parado a ayudar a una R averiada. Y si vierais la cara de sorpresa cuando me vi llegar con una Harley, se me quedó mirando como sorprendido, ¿no? Me parece absurdo. Entonces yo no pude callarme, yo le dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Que te sorprende que una Harley pare a echarle un cable a una R? Dice, sí, la verdad que me sorprende un poco, nunca esperaba, porque los harlistas y nosotros no nos llevamos bien. ¿Qué coño no nos llevamos bien? Por Dios, ¿por qué no? Porque yo tengo una Harley y tú tienes una R, ¿son enemigos o qué pasa? No entiendo nada, de verdad. Vamos a ver, vamos a dejar una tontería, ¿vale? Si yo te he tirado con una Harley en la carretera y para una R ayudarme, yo estoy súper agradecido. De puta madre, gracias por ayudarme. Gracias solo por el hecho de haber parado, ¿eh? Es un apoyo moral, ¿eh? Es cuando tú ves que hay un respeto, ¿no? Que la gente te respeta. Entonces, claro, yo promuevo el compañerismo. Yo pienso que... Es un amigo. Ahora venimos a tomar una tapita aquí en su bar. Es un buen amigo, es boxeador también. Es un crack del boxeo. Ahora vamos a hacerle una visita. Bueno, lo que yo decía, hay que ser compañeros. Vamos a unirnos, por Dios. Yo estoy viendo el gremio de la moto muy desunido últimamente, ¿eh? Vamos a unirnos un poco, vamos a apoyarnos, vamos a luchar contra los guardarraíles, que está todo muy parado, por lo menos aquí en Sevilla, yo no sé otras partes de España, pero aquí en Sevilla yo lo veo muy parado eso, las manifestaciones contra los guardarraíles, hace nada, hace muy poco, un amigo nuestro con una Ducati en Huelva se ha estampado contra un guardarraíl y el guardarraíl le ha seccionado la pierna. Yo no sé si iba con esas de velocidad, yo no sé si iba mal, si iba bien, pero se cayó y el guardarraíl, por no tener la bionda, la doble bionda, le ha cortado la pierna. Por Dios, vamos a unirnos, vamos a respetarnos, vamos a apoyarnos entre nosotros. Ya hay bastante gente que no le gustan las motos, hay mucha lata que no respeta las motos. Vamos a respetarlas nosotros, las latas y las motos. Porque si no nos respetamos entre nosotros mismos, ¿quién nos va a respetar? Es imposible. Pero yo creo que es importante que el gremio motero nos apoyemos mutuamente, ¿vale?
estamos llegando ahora a visitar al amigo Lolo. Ese pedazo de boxeador pega como pega. Vamos a visitarlo ahora. Vamos a visitarlo, a ver qué tal, qué nos cuenta. Y tomamos una tapita, claro, y tomamos una tapita. Este es Lolo, está en el vídeo, está saliendo en el vídeo, está saliendo en el vídeo, ¿qué pasa, tío? Ya te he dicho aquí en el vídeo que tú eres un pedazo boxeador, que he venido a tu bar a tomar la tapita, esto es un pedazo boxeador, mira, pedazo boxeador, aquí venimos a verlo. Bueno, voy a cortar la cámara porque si no, vaya tela. Me lo dice para verlo, Eso. Vaya tela. No dice Pavelo. Yes. Vamos a unirnos, gente. Gracias. Nos vemos en el próximo motovlog. Adiós.